Serie Misterios, capítulo 007. En esta oportunidad quiero relatarles dos hechos que me pasaron en el tiempo, con una diferencia de unos 10 años. Posiblemente aquí tengan explicación, pero vamos a ver. En un momento dado yo tendría unos 20 años, poco más o poco menos. Estaba en la casa de mi hermana, por la cual se salía por dos puertas hacia la calle. Una da a un corredor y otra a través de la casa del suegro de ella. Pues bien, estoy viendo televisión, La Viuda Blanca, es un teleteatro argentino con una española, Carmen Sevilla. Nunca lo veía, pero hay una chica, Katia Alemán, una actriz, cantando y bailando en alemán. Y esto viene a cuento de lo que pasa después. Pues bien, mi cuñado aparece por la puerta que da hacia la casa del padre y dice, bueno, ¿quién quiere venir a pasear? Porque iba un cliente. Y bueno, y ahí como que todos enderezamos. La primera fui yo, los demás estaban en la planta alta, pues una casa de dos plantas. En eso está todo oscuro. Ni bien ingresamos en la casa del suegro de mi hermana, está todo oscuro y yo me golpeo el codo izquierdo. Siento un dolor, me pregunta a mi cuñado qué es lo que me pasa, le digo, me golpeé el codo con un mueble, y dice, no es nada, y yo pensé, no es nada porque no te pasó. Bueno, en eso pierdo la noción, doy lo que me cuentan, luego doy giros y giros y más giros. Y lo último que veo es la primera habitación, que para eso tenía que atravesar toda la casa del suegro de mi hermana, que tiene un montón de habitaciones. Una primera habitación que tenía un taller, porque ellos arreglan máquinas de coser. Y como en un vidrio roto veo la imagen de esa chica que estaba cantando en alemán. O sea, lo último que retuvo en mi mente. Luego me cuentan que en una de las habitaciones estaba invocando espíritus la empleada doméstica del suegro de mi hermana, que era para atraer a un amor que se le había ido y ella invocaba espíritus. Bien, cuando me despierto, por así decirlo, vuelvo a la realidad, tengo, bueno, la nariz como si tuviera mucha mucosidad. Y empiezo a gritar, no sé qué me pasó. Mi cuñado, que no sé, ahora es ex cuñado, pero que no se asustaba por nada, quería llevarme al médico, yo no quise, y está en el baile que di, hasta como esos poseídos que dan vueltas y vueltas en santería y en sincretismo religioso con religiones africanas. Me golpeé contra unas llantas que había de auto y me cayeron encima de un auto grande y seguí dando, pataleando en el suelo. Bueno, pues bien, en esos momentos no fui a médico, no fui a nada. Sí consulté con una persona que tiraba las cartas y hacía limpiezas y todo eso. Yo no soy de esa religión, pero sí me interesaba que me tiraran las cartas por esas épocas. Y yo no sé si ante mi insistencia me tomó un poco el pelo, dijo que eso era un espíritu que me había tomado del cuello y me había hecho girar. Bien, no pasó nada. Luego, como 10 o más años después, estoy en mi trabajo, estoy usando el teléfono para hablar con una chica, mi jefe no está, por delante mío tengo al señor que hacía los trámites. En un momento dado me golpeó también el codo, y lo mismo, pasó exactamente igual. ¿Qué le pasó a Patricia? No, que me golpeé el codo. No es nada, porque no le pasó a usted. Bueno, y luego de ahí perdí la noción, me encontré con que habían llamado técnicos, así como paramédicos, del servicio de emergencia que yo tenía. Y bueno, me preguntaron si estaba muy angustiada, nerviosa, sacaron para afuera al señor que hacía los trámites, él decía, yo no le hice nada, luego él me contó que yo también hice los mismos bailes, lamento porque estaba de pollera, y bueno,
una explicación que me dio una persona que ni siquiera es médico, me dijo, no, quizás una terminación nerviosa en el codo, te fue el cerebro. Bueno, en eso fui a ver médico, neurólogo, me mandaron una tomografía computarizada y me encontraron un foco epiléptico. Luego, andando el tiempo, ese mismo estudio se lo llevé a otro neurólogo y me dijo, no, no, uno, no, dos, pero usted no es no tiene ninguna enfermedad, no tiene epilepsia, porque dos episodios en toda su vida, y de hecho ahora pasaron como otros 15 años más, no los he tenido, no dan para que usted sea epiléptica. Así que la verdad no sé, yo le llamo los bailongos, las danzas macabras. Para mí este episodio es Historia de Misterio, capítulo 007, Danzas Macabras. Si alguien tiene alguna explicación, posiblemente sea eso, una electricidad a través del codo, me dejó sin aire el cerebro, no sé. Pero el tema es que en una oportunidad la señora que le limpiaba el suero de mi hermana, perdón, estaba invocando espíritus, y lo que omití decir es que en la segunda oportunidad la chica con la que yo estaba hablando había practicado religión. Aquí sí hay una cosa que se hace un banda, creo que es quimbanda, lo que es, y hay otra más, candomblé o algo así. Porque como hay libertad de cultos en el Uruguay, está eso junto con un montón de cosas. Yo era católica por esas épocas, así que no tenía nada que ver. Sí me gustaba que me tiraran las cartas y bueno. Pero no tengo explicación. Si a alguien le pasó algo parecido, me gustaría que lo comentara. Y si le gustó la historia, que ponga like. Y si no, bueno, es lo que tengo para contar. Desde ya, muchas gracias. Nos seguimos escuchando.